Inició la Liga 2 del fútbol profesional colombiano y Deportivo Pasto enfrentó al campeón, a Millonarios. Millonarios que inició empatando, revalidando lo que fue precisamente ese título conseguido en el semestre anterior. Un Deportivo Pasto que tuvo a Diego Martínez como su principal hombre, porque fueron varias las opciones que crearon Millonarios y Diego Martínez estuvo muy certero debajo de los tres palos. Una de Cataño de cabeza, también una que tuvo Juan Pablo Vargas, que al final fue catalogado como la figura del compromiso. Otra que tuvo también el muchacho Jader Valencia. Bueno, en fin, la verdad a Diego Martínez le fue bastante bien. Y un Deportivo Pasto que de a poco vuelve a sintonizar al fútbol que quiere el profesor Flavio Torres. Miramos el debut de Israel Alba y también en lo físico John Freddy Valencia, pero poco a poco se fueron quedando. Miramos también el retorno de Camilo Ayala, que hizo lo mejor que pudo, pero todavía le falta a ese nivel que lo recordamos a Camilo Ayala. También Oscar Vallecilla ingresó en la segunda parte. Duván Riasco me parece que es un muchacho muy interesante, el del Charco. Tiene condiciones, tuvo una jugada muy buena que al final choca con el arquero Álvaro Montero. Y también observamos a Miche Ramos, que es un jugador muy hábil, muy ágil, muy rapidito, pero también físicamente, aunque entró en la segunda parte, le costó. Fue a buscar, a disputar un y por allí también terminó algo lesionado. Ese Deportivo Pasto deberá trabajar mucho más, aunque mantuvo su base, pues sin embargo hay que decir que al frente estaba Millonarios, que tiene una memoria futbolística y que le fue bastante bien en el partido frente al conjunto del sur del país. Daniel Cataño, sin duda alguna un buen jugador. David Macalister Silva ingresó, lo hizo muy bien. El profesor Alberto Gamero no jugó con cuatro en la parte posterior, sino con cinco hombres y todos estuvieron aplicaditos. Y la figura, como decíamos anteriormente, Juan Pablo Vargas. Salió lesionado Andrés Ginás, el defensa del conjunto de Millonarios. Así entonces se cierra ese partido 0-0 en el estadio Departamental Libertad. Y bueno, el próximo rival será Alianza Petrolera y hay que buscar los tres puntos aquí en casa. ¿Cuál es tu opinión de ese partido? Germán Paz lo dice. También déjanos tu comentario y dale like a ese video y compártelo.